Sí, con mucha alegría hemos recibido, bueno, muchas personas que trabajan en instituciones vinculadas a la cultura de Mar del Plata en el marco de un proyecto de investigación que tiene una interfase colaborativa donde vamos a tratar de construir el mapa cartográfico, cultural de la ciudad, que esto se suma a otra serie de iniciativas que la Facultad de Arquitectura ya había digamos que llevado adelante. Por ejemplo, el año pasado pudimos colaborar con lo que fue el programa Mar del Plata Entre Todos, el Monitoreo Ciudadano, con un capítulo dedicado a reconocer la infraestructura destinada a cultura de la ciudad. Y esto es, bueno, es un nuevo paso que incorpora a muchos más actores del sector, digamos, de la sociedad civil, que llevan adelante gran parte de la producción, digamos, de la gestión cultural de la ciudad de Mar del Plata. Laura Romero, ¿cómo se desarrolla un mapa cultural? ¿Quiénes están presentes en este lugar? Mira, en principio este taller nace de un proyecto de investigación que llevamos ya, este es el tercer año que cursamos y tenemos algunos avances, pero bueno, decidimos que era necesario, digamos, llamar a los actores principales, que son, digamos, los que llevan adelante actividades y tienen infraestructura cultural que no sea solamente lo público, sino lo privado, y esto se hace colectivamente, digamos, es necesario que todos aporten su granito de arena porque en realidad el mapeo va a ser para toda la comunidad. Nosotros estamos pensando, digamos, como un producto que se ponga, digamos, a disposición de la comunidad, que la comunidad lo nutra, lo sostenga, lo mantenga y que además, digamos, tenga la posibilidad de tener una información fidedigna en primera persona y que sean los actores los que vayan, digamos, también sugiriéndonos algunos temas que por ahí son de relevancia. En principio nosotros creemos que se construye entendiendo, digamos, las dimensiones territoriales, por eso nosotros hablamos del partido de General Pueyrredón. Y cuando hablamos del partido, hablamos de la ciudad de Mar del Plata, de la ciudad de Batán, de Sierra de los Padres, de todo, digamos, la construcción del sur que tenemos, digamos, urbanizado en la costa marplatense, de los acantilados hasta el partido de General Alvarado. Digamos, en esa producción cultural nosotros instamos a las personas y a las instituciones, a los trabajadores de la cultura. Bueno, hoy están presentes también algunos integrantes de la Secretaría de Cultura, como la Dirección de Bibliotecas Municipales, el secretario, directores del área de cultura. Bueno, un poco para participar, esto no es de la universidad para la universidad, sino que es una producción que vamos a hacer con la comunidad.